La loca de la casa. Aprendió en la universidad una técnica de aproximación al alma. Un alma convencional, por supuesto, un alma sostenida en las verdades más difundidas. Psiquiatra él y además escritor de temas folclóricos, ingenuo a toda prueba, padece raptos líricos que no sofrena. Anteayer, un muchachote simpático y casi inteligente, que tenía novias prosaicas y amores prohibidos, y leía a Stefan Zweig. Algo de la miel de esas novelas se le adhirió como una máscara y una señal. Psiquiatra hoy, él se olvidó de su pasado y contra lo distinto levanta su bastión. Nada valen las mariposas que atrapó en su niñez ante su estolidez informada, ni las burritas tiernas de vellón sedoso, ni las iguanas de febrero, ni el río de limo soñoliento. El psiquiatra está solo, la sutil materia de sueños y recuerdos y deseos es en él una escueta relación de datos. La imaginación, la loca de la casa, ¿de qué vive? Lo sabemos, sus locos.